La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No digas nunca que estás fracasado si crees en el Señor Jesucristo. Puede ser que estés herido, tal vez has recibido un golpe tan fuerte que hasta perdiste las ganas de vivir. Eso es posible, pero nunca fracasado. Este es uno de los mensajes del versículo de hoy. La declaración de Jesús es más que una simple profecía relativa a su propia muerte y resurrección. Es también la promesa profética de que mientras vivas en este mundo de dolor, el sufrimiento y los ataques del enemigo te pueden alcanzar. Pero lo que el enemigo te haga, por más terrible que sea, no es el punto final de tu historia. Jonás descendió a las profundidades más tenebrosas del mar. ¿Quién podría decir que un hombre tragado por un pez gigantesco podría volver a la vida? Era imposible. Jonás estaba acabado. Pero acabado desde el punto de vista humano, quizá. Tal vez jamás desde la perspectiva divina. Después de 3 días y 3 noches sucedió lo improbable. El pez lo arrojó vivo en la playa y la misión interrumpida de Jonás fue cumplida. Con Jesús sucedió lo mismo. Había sido crucificado en la cruz del Calvario y Satanás pensó que había vencido. Jesús estaba muerto. ¿No es la muerte el fin de todo? Sí, para los seres humanos, jamás para Jesús. Pero al tercer día, el cuerpo del Maestro todavía se encontraba en el seno de la tierra y el enemigo continuaba profiriendo carcajadas de victoria en el universo. Era el primer día de la semana. Amaneció como cualquier otro día, pero repentinamente la tumba se abrió. La muerte tuvo que dar lugar a la vida y Jesús resucitó. ¿Sabes lo que Jesús te dice hoy? No temas. Aunque todo te parezca perdido, no desesperes. Aunque tus ojos no vean la salida, aunque tu día no tenga sol, ni las aves canten en tu jardín. Aunque el corazón te repita una y otra vez que llegaste al final, no le creas. Dios continúa en el comando de la situación. Dios es vida. Y mientras te refugies en sus brazos, no habrá lugar para la muerte. ¿Te sientes hoy en el fondo del mar o en el corazón de la tierra? Vuelve los ojos a Dios. Reconoce tu insignificancia, pero al mismo tiempo reconoce el poder de Dios y sigue adelante a pesar de las circunstancias. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Entonces, ¿no confiar en Él? Confiemos en ese poder maravilloso que puede sacar de cualquier situación nuestra vida. Pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Que el Señor te bendiga.